tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición en la cual estaremos, como siempre, con toda la información y repasando además lo que ha ocurrido a lo largo de la semana. En este caso vamos a decir que estuvimos dialogando con Ezequiel Orueta, que además de ser colega, pertenece a la agrupación Los Patriotas, es una agrupación de moteros que está realizando una noble tarea, que es la de acopiar sillas de ruedas, en este caso bastones andadores, pero con un objetivo esencial y concreto este fin de semana que él estuvo aquí en nuestros estudios y nos va a comentar. Hemos tenido una amplia repercusión. Esto da comienzo aquí en Rericó, cuando la señora Uriwen, la mamá de Rocío, hace una donación a la agrupación Los Patriotas de una silla postural. Ahí comienza esta historia. La silla la teníamos guardada, viendo la oportunidad de poder donarla cuando apareciera algún caso similar al de la nena de acá. Casualmente, el otro día mi hermana viaja a Mendoza por cuestiones personales y me informa que había un diario digital, Diario El Alba, de Tunuyán. Estaba haciendo una campaña para una nena que se llamaba Milagros. Tenía problemas de ser cuadripléjica y necesitaba una silla postural. Una silla postural no es una silla común, sino una silla que aparte es como que te tiene partes del cuerpo para que puedas estar sentado, erguido bien, columna derecha. Y bueno, procedí a contactarme con la mamá, con Cristina, y bueno, la verdad que estuvimos midiendo la silla que teníamos nosotros, porque tiene ciertas especificaciones, había dado el ortopédico, el especialista en esto, para que la mamá le consiguiera la silla. Cabe recordar que una silla postural hoy en día, como la que necesita Milagro de General Alvear, está en los 250.000 pesos. Gente trabajadora, y realmente hace 5 años le han prometido que le iban a conseguir. Y bueno, nosotros me procedo a mandar la foto a la mamá. Si bien no es la silla ideal, pero le va a servir para movilizarla. La silla de Rocío le va a servir porque, bueno, por el tamaño, recordemos, son sillas para chicos hasta 40 kilos y tienen ciertas especificaciones donde necesitan, se pueden hacer ciertos ajustes para que la criatura pueda viajar o bien la puedan movilizar. Y a partir de allí se comienza no solamente con esta cruzada, sino que hay gente que empieza a donar otro tipo de sillas. A través de esto y de los medios, agradeciéndole a ustedes y a otros medios, diarios digitales y demás, que empezaron a darle manija a esto, entró a aparecer gente a donar más cosas. Casualmente en Pellegrini había una nena también con estos síntomas que estaba necesitando una silla, porque generalmente estos casos pasan porque quedan chicas las sillas. Y ya en América apareció, en San Liqueló apareció una silla postural que va para América. Ahí está, de San Liqueló va para América. Nosotros, la agrupación, cabe también recordarte que somos en total 25 integrantes y tenemos parte de Córdoba, la central es Rericó, y tenemos parte en Provincia de Buenos Aires también. Así que ya el otro fin de semana iría la silla para la nena de América, otra silla postural, y a su vez la mamá nos dona 2 sillas de la nena que han quedado chicas. Generalmente son silla postural más el famoso paragüita, ese donde mueven los chicos, pero bueno, son para tamaños más grandes. Y bueno, como vos decías, apareció gente también de un señor de Maisonave que nos trajo una silla que había encontrado para restaurar, andadores también, y bueno, la gente ha tomado dimensión de esto, así que estamos recibiendo sillas o partes de sillas también para armar, que todo sirve, así que bueno, ya mañana estaríamos saliendo mañana salimos para Mendoza. Ajá, a General Alvear. A General Alvear vamos. Ajá. Vamos, casualmente con el tema de los medios que nos pudimos comunicar allá, se realizó una movida también con los moteros de General Alvear, ya han recaudado alimentos, porque nosotros conseguimos alojamiento a propósito para poder llevar bolsas de ropa también. Sabemos que hay muchos merenderos, están pasando una situación complicada, así que vamos cargados no solamente con las sillas, sino también llevamos bolsas de ropa, somos 8 o 9 motos las que mañana estamos saliendo. Contame de la agrupación Los Patriotas, ¿nace acá y son todos integrantes de acá? La agrupación Los Patriotas nace acá hace un par de años. Empezó con 4 chicos, después me sumo yo, éramos 5, y bueno, y siempre se realizaron tareas de este tipo.
hay mucha gente que viaja sola, independiente, y que vio lo bueno de la agrupación, vio el fin que tiene la agrupación, que en realidad es solidario, y se entraron a sumar. Por eso hoy llegamos a la cantidad que tenemos. Qué bueno. Y sumándose gente de todos lados, y gente que quiere entrar, y que le parece bien, y bueno. Hay la gente de otros lados también, a su vez, tiene en su casa roperos, va recolectando ropa, así que cuando hacemos la movida de ropa se pueden juntar de todos lados y bueno, vamos llevando, nos quede más cerca. Qué bueno, ¿no? Porque se mezcla allí un hobby, una pasión que tienen ustedes con un objetivo solidario, ¿no? Y seguramente tiene el doble de disfrute y el doble de retorno en cuanto a satisfacciones. No, obviamente. Obviamente poder hacer lo que a uno le gusta y te llena el alma. En primera instancia te llena el alma y nos sentimos muy bien retribuidos por la gente. Porque más allá de que por ahí nos ven en moto y por ahí le damos miedo a algunos, y por ahí siempre está... Hay un prejuicio. Hay el prejuicio de siempre y bueno, te das cuenta que la cuestión es otra. La cuestión es otra y que se puede ayudar un montón de gente y ahí te das cuenta que hay mucha gente que necesita también. Y bueno, que uno lo puede hacer. Ahora estamos con todas las cuestiones de ortopedia, así que bueno, seguiremos adelante y como siempre invitando a alguien a que se sume con nosotros, o bien si alguien tiene, te digo, de algún pariente que ya no usa más, o le quedó chico, lo que sea, hemos recibido hasta de bastones, andadores, lo que sea, son bienvenidos y nosotros obviamente siempre informamos a dónde los llevamos. Esto se toma como un préstamo, las sillas se prestan, cuando la persona no las usa más, la tiene que devolver. Nos avisa, nosotros la vamos a buscar, la devolvemos y a su vez se sigue haciendo la campaña por otro lado. Bueno, felicitaciones, Ezequiel. Bueno, José María, muchísimas gracias. Y bueno, ya te estaremos pasando las imágenes. Nosotros estamos saliendo mañana sábado, 2:30 de la tarde, porque todos trabajamos la mañana. Y ya vamos a ver, nos esperan tipo 6, 7 de la tarde. Nos esperan también todos los medios ya de General Alvear. Así que, bueno, seguiremos haciendo concientización de cuánta gente por ahí que tiene una silla guardada, que era del abuelo, era de un pariente y no sabe qué hacer y realmente eso le puede cambiar la vida a muchas personas. Porque hoy las cosas están muy caras. Bien, seguimos con más información y estuvimos también dialogando con el diputado Martín Maquieira, que pertenece a Cambiemos, diputado nacional por la provincia de La Pampa. Estuvo visitando las autoridades locales, también estuvo en el centro de día que se está construyendo detrás del hospital y estuvo en el predio de Barrio Norte, de Ferrocarril Oeste. Esto nos comentaba. Siempre tratar de recorrer, de hablar con los vecinos. Estuvimos en el Club Ferro, que la verdad que están haciendo un gran trabajo para poder recuperarlo, ¿no? Hay una comisión que se ocupa, y más allá de la Comisión General del Club, también aquellos que están en la comisión la subcomisión de fútbol. Estuvimos con José, así que la verdad que es importante el trabajo que están haciendo y hay mucho más por hacer, con lo cual siempre es bueno que la sociedad y la gente realicó aporte. También estuvimos en el centro de día, que está en construcción en realidad. Creo que va a ser una obra muy importante para Realicó, para aquellas personas que tienen necesidades especiales. La verdad que es una obra que avanza mucho, que estiman que para abril más o menos del año que viene, es una obra que lleva un año más o menos, ya va a estar terminada. Así que la verdad que son obras importantes del gobierno nacional y que van a poder disfrutar toda la gente de Realicó. En dos actividades, ¿no? Una que es recorrer toda la provincia y escuchar aquellos proyectos de los vecinos, contarles los proyectos que estamos avanzando, y otro es la actividad legislativa. Estuvimos tratando la emergencia alimentaria, que es una prórroga que se venía hace 16 años, ¿no? Digamos, prorrogando esta emergencia alimentaria que va más allá de la situación actual, pero está bueno porque refuerza un montón de programas que aquellas personas, digamos, que van a comedores o que asisten, creo que es un buen refuerzo en ese sentido. Son, digamos, herramientas para poder paliar la difícil situación de la que somos conscientes. Y en ese sentido estuvimos con la presentación del presupuesto para el año que viene y obviamente está todo supeditado también a la elección, ¿no? Porque lo coherente sería que el presupuesto se vote y se trate después de ver el resultado, porque puede seguir este gobierno o, digamos, puede cambiar, digamos, según lo que voten los argentinos. Particularmente, hoy estuvimos hablando con Pablo Ravera y demás, yo creo que la elección, digamos, hay que pelearla, podemos tener un mejor resultado, Cambiemos tiene una gran oportunidad en octubre y estamos trabajando para eso. Pero en ese sentido, la tarea legislativa a veces va de la mano de la coyuntura política. Yo creo que, no, te diría que todos
lo tomamos como una lección importante en ese sentido. Por ahí el vecino no la vio, quizás a mucha gente que no fue a votar y demás, no todos, ¿no? Pero normalmente en una elección vos tenés 82% del padrón que va a votar, 81, 80, y en esta fueron 75, con lo cual hay un porcentaje por ahí de vecinos que dijo, bueno, estas no son tan importantes, voy a votar en la de agosto, más allá de ser obligatorias, ¿no? Yo creo que lo que sí le, de alguna manera el gobierno vio es una necesidad también de apoyar en un montón de sectores que quizás no se habían visto antes, pero más propio de la situación que vino pospaso que de una elección en general. Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora de poder reivindicar los valores de la República, la institucionalidad, el modelo que planteó el gobierno de exportación, ¿no? De fortalecer a aquellos que exportan, a las pymes, esa apertura al mundo, pero claramente que tenemos que mejorar un montón en la parte económica porque fue el gran error, si querés, de que ha tenido este gobierno. Y una no contradice a la otra, ¿no? Yo creo que las obras son importantísimas, acá tenemos ejemplos en Relicó de centros de primera infancia, de jardines y demás, y un montón de otras obras que ha hecho la intendenta de Relicó. Y eso es importante porque te generan un bienestar. Ahora, cuando la situación económica es difícil y a la gente le cuesta llegar a fin de mes, bueno, es muy difícil en ese sentido ahí ganar una elección tan de forma tan simple. En ese sentido, cualquiera priorizaría obviamente su bienestar económico más allá de que tengas una obra o no. Yo creo que hay que hacer las dos cosas y al gobierno le tocó obviamente una situación difícil con situaciones externas, pero también internas, ¿no? Yo te decía, errores que ha cometido el gobierno, pero también una sequía importantísima, más allá de la que tenemos ahora, digo, ¿no? Tuvimos una pérdida importante en ese sentido y son todos recursos que el gobierno deja de contar. Pero yo creo que va de la mano, digamos, ¿no? La obra y obviamente poder generar, básicamente, que el salario no le gane en ese sentido a la inflación, ¿no? Y no se lo coma la inflación. Seguir trabajando, tratar de seguir bajando la inflación. Estábamos en una inflación a la baja y después de agosto con la devaluación, la verdad que volvimos varios meses para atrás. Volver a estabilizar eso, creo que hoy la economía está un poco más estabilizada, pero nos falta crecer, ¿no? Estamos en una situación de recesión. Yo creo que tratar de ordenar todo eso, por si nos toca obviamente reelegir esta cuatro años más, y si no, obviamente si le toca ganar a Fernández en este caso, bueno, acompañar de nuestro lado hasta diciembre cuando sea el cambio de bando y después seguir trabajando. O sea, si nosotros no nos toca un buen resultado en octubre, este espacio, digamos, propuesta federal acá en La Pampa y cambiemos en general, tiene que seguir adelante. Hoy estamos acompañando en este caso a Martín Vero Ongaray. No es nuestro candidato, de Juntos por el Cambio acá en La Pampa, un gran legislador, una persona honesta con mucho trabajo y después yo creo que hay que seguir adelante, digamos, ¿no? Las elecciones se ganan y se pierden, pero el proyecto yo creo que tiene que seguir. Continuamos con más información y este viernes es el día de la rabia y obviamente es una enfermedad que está silenciosa, pero que periódicamente vemos en los medios de comunicación y en nuestra región, particularmente en General Pico, que se detecta algún caso de rabia en murciélagos. Pero es importante combatirla. Por eso estuvo Mario Milanesi, nuestros estudios, que pertenece al área de control y bromatología de nuestra municipalidad, y nos comentó un poquito sobre esta temática. Tienen que tener una buena salud, o sea, debe tener una libreta sanitaria al día, y lo que pedimos es esto, conciencia, y ahora, bueno, la semana que viene vamos a ir a visitar las escuelas primarias, pues esta semana estuvieron tapadas actividades, así que lo pasamos por la semana que viene, porque esto es la concientización, por más que sea el día hoy, vamos a seguir trabajando igual porque el tema es hablar con los chicos, porque ellos son los que están cerca de la mascota, son los que llevan la mascota generalmente a su casa, y bueno, y hablar con ellos desde ese aspecto, desde que una de las virtudes que tiene este nuevo Protenencia es el estímulo que tiene, el cariño y el amor hacia las mascotas, realmente que se refleje y sea una acción. O sea, no que solamente yo amo a mi perrito, lo tengo bajo el brazo y lo quiero, y después cuando se hace más grandecito, y es mi perro que está en el patio o en la calle. No, es mi mascota, es mi perro, es mi pertenencia, tengo un afecto, y respetar toda esa cadena y mantener la sanidad como mantenemos. La alimentación tenemos que mantener la sanidad, ¿no es cierto? Todo esto viene acaecido a que decir, bueno, quiero adoptar, ¿cómo hago para adoptar? Tengo lugar, voy a adoptar un perro grande, voy a adoptar un perro chico. ¿Quién me lo da? Preguntarle, ¿va a ser grande, es chico, es malo? ¿Es un perro que me va a acompañar o es un perro de guarda? ¿Es un perro que va a cuidar la casa? O sea, todo ese tipo de cosas está contemplado y está charlado y está bien vislumbrado dentro de la Protenencia. Como la que, si no tengo las condiciones normales y tengo una perrita que se agregó, quedó, la trajo el nene, y hay que hacer una buena sanidad y
si no pensamos que se multiplique, hay que castrarla por el bien del animal y por el bien nuestro. Volviendo un poquito al tema de la rabia, ¿se va a hacer alguna vacunación? ¿Está planificado? Estamos viendo, porque cuando estamos todos en un revuelo político de este último tiempo, hay acomodos, idas y vueltas, pero estamos en tratativas de a ver si antes de irnos podemos hacer una vacunación masiva. ¿Es cara la vacunación? Por ejemplo, yo quiero ir al veterinario, ¿qué costo tiene una...? Mirá, no lo sé, lo que sí sé, y es ley, es que toda la persona que inyecte un perro para la rabia, o sea, en esta vacunación masiva, debe ser un profesional, un veterinario. Un veterinario, entonces, obviamente. Ahí ya es un doctor y no solo te da la garantía que está bien aplicada, o si no puede estar un enfermero al lado y la coloca bajo la supervisión del veterinario, pero en el 99% de los casos la inyección la coloca un veterinario. Y tiene un costo importante porque le está colocando un doctor. O sea, no está tocando cualquiera, está haciendo una changuita y viene y aprovecha a vacunar a los perros. Ese es el costo más importante que tenemos, porque dentro del municipio no contamos con el cargo de un veterinario, no lo podemos tener. Entonces tenemos que ver cómo hacemos, si por ahí con universidad nos manda un grupo de chicos, viene algo de provincia nos provee parte de la vacuna, tenemos que comprar los descartables. Y es un costo importante. Pero ¿qué pasa? Es un costo importante porque hay que salir a tapar huecos de que la gente, cuando adopta o lleva un animal a su casa, no piensa en todo esto. Ajá. O sea, yo creo que si vamos a cualquier casa donde tienen un caniche toys, tiene toda la reglamentación, toda la vacuna, está todo el día. Ahora, el perro cruza, el que está en la vereda, pobre gaucho, no tiene nada. Sí. O sea, si lo podemos hacer, yo soy de la idea, yo tengo perro mestizo. Y es tan bueno, es tan cariñoso y tan como el mejor de raza, ¿no? Y creo que más agradecido. Porque no sea de raza, necesita ser cuidado igual. O sea, tiene que tener la libreta sanitaria al día, tiene que estar vacunado contra la rabia. ¿Por qué? Porque prevenimos un montón de cosas. Gracias a Dios, hace años y años que no hay casos de rabia. Bueno, hay que seguir trabajando para que no vuelva a haber. Claro, en esta condición que vos decís, considerando una vacunación anual, no hemos tenido casos de rabia, porque Dios es grande nada más. Porque... Correcto, lo que pasa es que, por ejemplo, hay varios temas que se juntan, o sea... condiciones de mala alimentación, condiciones de calor extremo, falta de agua, hay un montón de cosas que lo desencadenan que por suerte no se dieron. Lo que sí estamos tratando es que sigamos haciendo fuerza para que no se dé, ¿no es cierto? Y bueno, tener cuidado, no pánico, porque el pobre murciélago es un pobre animalito de Dios, o sea, no jode a nadie y es muy benéfico. Pero si lo ven en actitud caída en el piso, no es cuestión de ir a matarlo con un palo o con la pala y enterrarlo. Hay que meterlo en una caja o a una bolsa o algo, acercarlo, que ahí a urgente va a epidemiología de la provincia y de ahí se manda la muestra al Malbrán para quedarse tranquilo y asesorarse si el animal murió por una muerte natural, un accidente o algo, o era el vector. En Pico van muchos encontrados en la zona de ellos, ¿no es cierto? No sabemos por qué o cómo se da. Principalmente es la forma de vida que tiene el murciélago, lugares de mucho calor, hacinado, tiene un montón de condiciones que le bajan las defensas como para que tenga esta posibilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a Dios no hemos tenido, y la recomendación es, si adoptamos una mascota, adoptémosla con toda la ley. Cuidémoslo, tengámoslo. Los animales no tienen por qué estar andando en la calle. Que por ahí lo sacamos un rato, media hora en el día, a la tarde o la mañana, una vuelta y lo metamos. Pero el animal tiene que estar adentro. Igual que la recomendación a toda la gente que viene, como yo que vivo en la periferia, en bicicleta o caminando, y lo sigue el perrito. El perrito se debe quedar en su casa, no puede andar circulando libremente por donde quiera él. Porque no está en condiciones, y bueno, hay otros animales que también, y se juntan mucho. Y por ejemplo, algo que sigo diciendo, si alguien ve que alguien está bajando perro en los accesos, está abandonando, tomen la patente, porque a ver si podemos hacer algo, denunciarlos, o ver qué lo podemos hacer, porque no podemos estar recibiendo donaciones gratuitas de perro, porque tomaron una mala decisión y después no lo quieren tener más, ¿no es cierto? Además, yo soy en defensa de los animales, un animal abandonado sufre horrores cuando es abandonado, porque el animal realmente tiene mucho sentimiento y no entiende de abandono, ¿no es cierto? Vamos en busca de una pausa aquí en nuestro tiempo de noticias, luego continuamos con más información repasando lo que ha ocurrido a lo largo de la semana. Desde 1973 estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente.
Porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460, teléfono 02331-462-112 y 462-372, email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó La Pampa. Marcelo Gelardino Viajes te invita a disfrutar de La Rioja y Catamarca el 10 de octubre, pagando 12 cuotas fijas de 810 pesos. También Ushuaia y Calafate, con aéreos desde Córdoba, partiendo el 31 de octubre, con base doble por 12 cuotas fijas de 4.408 pesos. Para más información, acércate a su representante en Realicó, Olga de Grosso. Marcelo Gelardino Viajes te lleva por el mundo. Ganale al precio de la nafta. Llená el tanque con las tarjetas de crédito de Paquetes Pampa. Con el 40% de los sábados, no lo dudás. Aberturar, fábrica de aberturas de aluminio de Daniel Formento. Cerramientos, portones levadizos, frentes de placard, cortinas roller, mamparas de baño. Aberturar, una empresa joven expandiéndose en el centro del país. Aberturar en Realicó, 2302-4563-24. Las cosas hechas con amor y pasión siempre salen mucho mejor. Como las pastas de Mangiare. Mangiare, un emprendimiento familiar que con esfuerzo propio se fue expandiendo en la región. Mangiare, pasión por lo que hacemos. Atrévete al cambio de encontrar tu propio estilo. Estilo Soraya Romero. Peluquería, maquillaje, tinturas, cortes, balayage, lo último en queratina, botox, alisados, mechas californianas, reflejos, la tendencia del momento en ironizado, y toda la protección adecuada para mantener tu estilo impecable y brilloso. Estilo Soraya Romero. Brindamos a nuestros clientes atención exclusiva y al estilo de la capital de la moda, con los tratamientos de la belleza más innovadores. Estilo Soraya Romero. Seguimos con más información y durante la semana, en la Plaza Hipólito Yrigoyen de nuestra localidad, fue inaugurado, frente a la biblioteca, el Banco Rojo, que simboliza a nivel internacional la lucha contra la violencia de género, para recordar a aquellas personas que fueron víctimas de la violencia de género. Aquí tenemos detalles del acto. El banco posee una placa con la leyenda en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. La iniciativa, tal como lo dijo nuestro anunciante, propuesta por el senador nacional Julio César Cobo, fue acompañada por su par Norma Durango y es un proyecto original de Italia que se extendió por el mundo. Un dato que no es menor y estremece es que durante los primeros 6 meses de 2018 se registraron 139 femicidios y diariamente hay 670 denuncias por violencia de género, según datos del Observatorio de Femicidio del Defensor del Pueblo de la Nación. Deseo informar y contarles que el bloque de concejales propuesta FREPAM ingresará próximamente un proyecto de ordenanza de adhesión a la Ley Nacional número 27.499, llamada Ley Micaela, a la cual provincia ya adhirió
que apunta a la formación obligatoria de trabajadores estatales en materia de género, diversidad sexual y violencia contra las mujeres. Tiene como objetivo prevenir y sancionar la violencia en el ámbito de trabajo, como así también para reconocerla y denunciarla fuera de esa área. Cada vez que vean el Banco Rojo, se hará visible la violencia de género y los femicidios con el fin de generar conciencia sobre esta problemática. Ni una menos. Gracias. En esta propuesta que Norma nos ha hecho no solamente a las intendencias, sino también a la Secretaría de la Mujer, de poder colocar bancos rojos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, tiene que ver con esto de la visibilización, con que todos cuando veamos ese banco recordemos las víctimas y también empecemos a pensar hacia adentro cómo es nuestra actuación en la sociedad, cómo es nuestra actuación con nuestro entorno. Y en eso rescato lo que recién mencionaba la señora intendenta con respecto a la adhesión a la ley Micaela. Creemos que es un paso adelante importante, principalmente, no solamente para toda la administración pública en los tres poderes del Estado, la obligatoriedad en lo que es materia de género, en la capacitación, sino también nosotros lo pensamos en lo que va a generar en los entornos donde nosotros y nosotras trabajamos permanentemente, en nuestras familias, en el colegio, en el club, en donde nosotros nos desarrollamos ser agentes replicadores y observadores de lo que pasa como sociedad. Esto de la violencia de género, esta temática, no deja de ser una preocupación a nivel mundial. La violencia, todo lo que hacemos diariamente no alcanza y lo vemos reflejado lamentablemente en las últimas noticias que hemos leído este fin de semana, donde tuvimos 4 femicidios, ayer 2 más en la ciudad de Tucumán, en la provincia de Tucumán. Entonces, nos parece que debemos repensarnos como sociedad, mirarnos, como les decía anteriormente, hacia el interior, a ver qué es lo que estamos haciendo mal cada uno de nosotros y de nosotras con respecto al trato que tenemos para con el otro, ¿no? Ese es nuestro desafío en lo que queda del año, poner la puesta en marcha de esta ley, que esperamos que obviamente sea fructífera y sea enriquecida permanentemente por las distintas instituciones que conforman el Estado provincial y los estados locales. Esperamos una fuerte apuesta por parte de los intendentes y las intendentas que adhieran a esta ley, porque este cambio cultural y esta erradicación que nosotras propiciamos de la violencia y la igualdad de trato, lo vamos a generar entre todos. Acá no hay una sola persona iluminada que pueda modificar estas situaciones. El cambio cultural nos necesita a todos y a todas. Entonces, por eso propiciamos siempre el trabajo en igualdad y en respeto. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Siempre es un placer venir a Relicó. Le agradezco mucho a la intendenta también la invitación. Sepan que con la Secretaría de la Mujer es un organismo con el que pueden contar siempre. Nosotras no trabajamos en proyectos enlatados, siempre trabajamos en función a las necesidades que tienen los gobiernos locales. Y es por eso que siempre estamos abiertos a las propuestas que ustedes nos presenten. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que este aporte a la comunidad nos sirva para erradicar la violencia de género. Muchísimas gracias. Siempre, como decía Liliana, es un gusto venir a Realicó, encontrarse con tanta gente que durante tantos años hemos trabajado juntos en distintos proyectos. Así que muchas gracias, señora intendenta, por aceptar esta propuesta que ya la llevamos en casi una decena de pueblos de la provincia de La Pampa. No les voy a contar la historia del Banco Rojo porque ya lo hizo la señora intendenta. Es un proyecto italiano que ha resurgido a partir de una idea mendocina y que nosotros estamos replicando a lo largo y a lo ancho de la provincia de La Pampa. El Banco Rojo es un proyecto cultural, pacífico e inclusivo, que tiene como objetivo visibilizar la violencia de género. No es un banco para sentarse, es un banco para reflexionar. Cuando nosotros pasemos frente al banco, reflexionemos sobre la violencia de género. Los varones tienen que reflexionar también sobre sus masculinidades y las mujeres también sobre cómo están viviendo este tipo de situaciones. Y tienen que saber
que, por lo menos en el estado provincial, siempre se está atento a este tipo de cosas y hay un protocolo para que las mujeres puedan verdaderamente pedir ayuda y ser verdaderamente ayudadas. Esta situación de violencia de género que estamos viviendo también a lo largo y a lo ancho de todo el país y por qué no del mundo, es una situación gravísima. Hemos tenido en los últimos días una gran cantidad de femicidios y entonces necesitamos desde el Estado Nacional declarar la emergencia en violencia de género. Lo hemos planteado ya en el Senado de la Nación, estamos esperando que sea votada la ley porque es imprescindible que podamos tener un presupuesto acorde a la violencia y a la emergencia que estamos viviendo en todo el país. ¿Y por qué decimos de un presupuesto acorde? No hay políticas públicas si no se tiene un verdadero presupuesto para llevarlas adelante. Por eso la visibilización es una de las maneras de llevar adelante políticas públicas. Este Banco Rojo, que lamentablemente tenemos que hoy inaugurar en Realicó y que hemos inaugurado en Winifreda, en Santa Rosa varios, se están preparando en Atalí Barroca, en Riglos, en La Adela, creo que en Victorica o en Telén, no recuerdo bien, pero en alguno de esos pueblos también, tiene este sentido y este significado. Los varones tienen que reflexionar sobre sus propias masculinidades, las mujeres tienen que reflexionar sobre su propio empoderamiento, porque la verdad, nadie puede ser violentada y, como dijo la intendenta, el no es no, para esto y para todas las cosas que las mujeres vivimos. Así que muchas gracias a la sociedad de Realicó, ojalá esto sirva para que frente a la biblioteca que estoy mirando aquí, una biblioteca tan querida, ¿no?, que hemos trabajado tanto juntos, todos los que vengan a la biblioteca también puedan pensar y reflexionar sobre lo que estamos viviendo y cómo podemos modificarlo. Muchas gracias. Bien, continuamos y después estuvimos dialogando con la senadora Norma Durango sobre varios temas, sobre las elecciones, sobre la grieta, el megaestadio, la falta de viviendas. Le preguntamos por qué no se terminó la plaza, si hubo alguna animosidad en el gobernador Berna de bloquear los fondos que había enviado Nación hacia el municipio. Primero habló de las elecciones, esto decía Norma Durango. Esto tiene ese sentido, concientizar, y el que pase por aquí en la plaza de Realicó, frente al Banco Rojo, sepa que tiene que reflexionar sobre lo que nos está pasando. Reflexionar para cambiar, reflexionar para comprometerse, reflexionar para, no solamente para si a uno le pasa personalmente, sino si le pasa a un vecino, a una amiga, para poder tomar las medidas para poder salvar a las mujeres a las que nos están matando. Hay una cuestión, es que no separa ni clases sociales, porque se ven en todos lados. Uno quizás por allí diría que una persona culta tiene los 10 segundos para contar, una persona, pero en realidad no es así. Hay reacciones violentas en todos los sectores y realmente lo vemos a diario. Sí, no es un problema de personas más informadas y más instruidas. Es un problema transversal en donde el patriarcado influye en la formación de los varones. Por eso las mujeres madres tenemos un papel fundamental en la crianza de nuestros hijos y sobre todo de nuestros hijos varones. También en el de las hijas mujeres, porque las mujeres tenemos que tener conciencia de que tenemos derechos y que cuando decimos no, es no en todos los órdenes de la vida. No llega el mensaje, no ha logrado llegar el mensaje y a pesar de que se ha perseverado y se ha aumentado precisamente la concientización permanentemente sobre la violencia de género. Los cambios en las pautas culturales tardan, son lerdos. Por eso hay que todos los días ayudar a visibilizarlo para que la gente en su casa que nos está viendo, en este caso, pueda pensar qué es lo que le pasa a su familia y cómo puede lograr salvar esa situación antes de que sea tarde. Norma, lo dejo un poquito con respecto a lo que es este tema y bueno, un poco hablar sobre las expectativas que se generan. Falta muy poco para las primarias, para las elecciones, para las PASO, para las primeras elecciones generales. Un análisis, las perspectivas, ¿cómo ve el panorama?
Nosotros estamos muy entusiasmados, estamos muy esperanzados. Creemos que no solamente se va a repetir el resultado de las PASO, sino que vamos a lograr mayor cantidad de votos. Creo que Alberto Fernández y Cristina Fernández van a encarnar un proyecto económico diferente que va a poder despaciosamente, no es de un día para otro, pero lentamente cambiar el rumbo del país que este gobierno ha destrozado. Ha destrozado, tenemos una situación de hambruna en la Argentina que toca a los niños, a los adultos mayores, a las embarazadas, a la gente con discapacidad. Verdaderamente tenemos una situación social gravísima, por eso el miércoles pasado hemos votado la ley de emergencia alimentaria. La próxima va a ser la ley de emergencia violencia de género, porque esto es lo que va a permitir que las políticas públicas tengan el presupuesto acorde para poder llevarlas adelante. Se ha polarizado mucho la elección, pero además hay una cuestión que no se logra solucionar y se ve a diario en los medios, en las redes sociales, que es la famosa grieta. Hay una división muy grande entre los argentinos. Más allá de que gane quien gane, ¿se puede solucionar el problema de la grieta? Porque se han enemistado mucha gente, hasta amigos se han enemistado por esta grieta. Bueno, tendremos que superarla y la gente tendrá que pensar no solamente en lo personal, sino también en lo comunitario, porque acá hay gente que puede llegar a estar un poco mejor. Lo mismo está peor que antes. Tiene que reflexionar cómo estaba antes. Entonces, a algunos les podrán gustar las maneras, los modos, a otros no les podrán gustar. Pero acá lo que hay que pensar es en la economía del país, en la economía, en las políticas sociales, en las políticas económicas, en las políticas educativas, en las políticas de salud. ¿Cómo puede ser que alguien piense que estábamos mejor antes cuando ahora no tenemos ni siquiera vacunas? Es increíble que la gente no pueda reflexionar, no solamente de las situaciones personales. Aún los que estamos relativamente bien porque tenemos trabajo, estamos peor que antes. Entonces la gente tiene que reflexionar en ese sentido. Se ha planteado desde el oficialismo actual y muchos con respecto a lo que es el tema de la corrupción, con algunos funcionarios detenidos, otros procesados, e incluso pedido de prisión preventiva para la propia Cristina Fernández, que se han parado en los fueros y no han querido tratarlo este tema. ¿Cómo se evalúa esta situación? Mira, lo de los fueros es relativo, porque los fueros sirven para no, que no puedan encarcelarte, pero los juicios siguen lo mismo. No es que se pararon los juicios porque la senadora Cristina Fernández de Kirchner es senadora. Esto es un error que a propósito se comunica mal. Como habrás visto en estos días, la justicia está dejando libre de culpa y cargo a un montón de acusados. Y vas a ver que en pocos días los van a liberar, porque la mayoría de ellos, no digo todos, y tampoco defiendo a los que han cometido ilícitos, pero muchos de ellos estaban acusados, inclusive encarcelados injustamente. Así que veremos cómo termina esto. Y el tema de la corrupción es un tema también transversal a todos los partidos políticos. Veremos en un país como el nuestro si no hemos aprendido para el futuro. Bien, finalmente, esta plaza debería haberse terminado durante esta gestión, pero en su momento el gobernador Berna no firmó los fondos para que se termine, falta la mitad. ¿Hubo cierta animosidad? ¿Qué es lo que ocurrió con este tema? No, yo lo que creo que hay prioridades. Está muy lindo terminar la plaza, pero primero hay que darle de comer a la gente, terminar las escuelas, poner los comedores. Se invirtieron 200 millones de pesos en el megaestadio. El mega y no es una prioridad. Pero el megaestadio se invirtió antes, en el gobierno donde yo era primera vicegobernadora, del 2003 al 2007. Y nunca se terminó, justamente, entre otras cosas, porque las prioridades son otras. Claro, pero ahora diríamos que se iba a reconstruir de vuelta y se detectaron fallas. Se detectaron fallas. Sí, probablemente se detecten fallas, como en cualquier obra, y se fallas muy grosas. Se corregirán. Pero acá el problema es cuáles son las prioridades que un gobierno tiene. Este gobierno nacional no tiene prioridades de la gente. No tiene las prioridades de la gente. Vos vas a Buenos Aires y la ciudad está preciosa, llena de obras públicas, de obras, de veredas, de canteros, de macetas. Eso está muy bien, pero las prioridades son otras porque la gente está tirada. Yo digo 200 millones de pesos en un megaestadio por sobre la necesidad, por ejemplo, de viviendas que hay en todos los pueblos de la provincia de La Pampa. Digo, no se evaluaron mal las prioridades. Las viviendas se hacen con presupuestos nacionales y el gobierno nacional no dio un
peso en esta gestión para construir una vivienda. ¿Y qué hace con el dinero que recuperan del IPAB, de cuotas que se cobran? Con el dinero que se recupera del IPAB no se construyen barrios de vivienda. Por eso, hay que actualizar la cuota. Probablemente ¿no? haya que rever, pero no la podés actualizar en este momento, en que la gente no tiene para comer. Hay que tener un poco de sensibilidad. 57 pesos es muy poco. Yo estoy de acuerdo con que hay que rever las cuotas del IPAB, pero no en este momento. Prioricemos. Seguimos acompañándolos y estuvimos durante el fin de semana en dos eventos de la región, uno de ellos en Ingeniero Luisi, donde se llevó a cabo la exposición rural. Allí estuvimos dialogando con una empresa amiga, la gente de Servitrack, que nos viene acompañando en la producción de Campo al Día, una empresa que va creciendo realmente año tras año y ahora con la incorporación de la representación de ERCA, de Sembradoras ERCA. Estuvimos hablando con Ezequiel García, que es su titular, y esto nos decía. Acá estamos una vez más presentando los productos que comercializamos, que es toda la línea de productos agrales, en todo lo que respecta a la parte agrícola, todos los que es tractores, y bueno, y tenemos la nueva incorporación de este año. La empresa empezó a comercializar con ERCA en toda esta parte del norte de La Pampa, bueno, pudiendo insertarnos de poco a poco en el mercado como en un rubro que, bueno, que no era tan conocido para nosotros como es la sembradora, ¿no es cierto? Con un muy buen desempeño y, por supuesto, como lo dijiste vos, en un momento muy complejo donde por ahí la incertidumbre es la que reina en estos días, ¿no? Pero bueno, no nos ha ido mal, sinceramente hemos estado vendiendo muy bien, tanto tractores como la línea de ERCA, que bueno, ya se sabe lo que es el producto. Y los tractores año a año se van haciendo conocer cada vez más tenemos más producto en la calle, cada vez la gente se familiariza más con el producto, y bueno, y eso nos hace a que sea un poquito más sencillo día a día insertarlo, ¿no? O por lo menos que el productor lo tome como una opción directa más. Qué bueno lo de ERCA, ¿no? Porque vos lo decías bien, es una marca reconocida, tecnología de punta, que gran parte del país cuenta con este tipo de sembradoras, ¿no? Sí, mirá, sinceramente a nosotros nos gustó siempre tener una línea de lo que es sembradoras de primera línea, o sea, de punta. Creo que ERCA en el mercado está posicionado, es una de las marcas que está en punta, en primer escalón en lo que es siembra, y están innovando constantemente. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo que ERCA por ahí nos haya levantado el pulgar para poder comercializar sus productos en esta parte del país, así que eso nos pone muy contentos como empresa. Y por lo parte de lo de Agrale, venimos muy bien posicionados respecto a lo que, digamos, a lo que viene siendo año a año, lo que dijiste vos. Venimos, gracias a Dios, en una curva de un crecimiento constante, a pesar de cómo se va desarrollando la actividad económica en el país, que no es fácil. Pero bueno, las pilas están puestas, estamos teniendo muy buenos resultados con la mercadería, así que no nos podemos quejar. Un tractor que de a poco va ocupando, como decía vos, su espacio, un tractor versátil que se adapta y me imagino también con el plus de ser un tractor nacional. Sí, exacto. Agrale, como lo tiene en su eslogan, es un tractor con la tecnología justa. Así que no tenemos mayormente inconveniente, el producto anda bien, se desarrolla muy bien en esta zona, sobre todo, más para un tipo, está apuntado a un tipo de cliente que en sí necesita un tractor, ya te digo, de muy bajo costo mantenimiento, y un tractor que no se pare a la hora de salir a realizar su tarea. Y eso es lo que ofrecemos nosotros, un tractor con muy buena calidad de materiales y tecnología en la medida justa. ¿Qué modelos estás presentando aquí para estocar? Vemos a nuestra, algunos realmente de mucha potencia, mucha fuerza. Sí, mirá, nosotros acá presentamos la línea 6 de Agrale, que son tractores del segmento 6, que va desde 110 caballos a 180 caballos. Y tenemos un tractor de la línea 7, del segmento 7 de tractores, que es de 215 caballos. Es lo que hoy por hoy Agrale es lo más grande que tiene en su línea, ¿no es cierto? Es un tractor que la verdad que nos ha dado muy buen resultado en la zona, ya sea para sembradoras de,
digamos, de alto porte o trabajo de labranza de pesado. Un tractor que da muy, muy buen resultado por su relación peso-potencia, que es lo que nos interesa a nosotros. La verdad que es un producto muy bueno de la marca. Me decías que el año ha sido bueno y esto nos alegra muchísimo. ¿Qué expectativas tenés para lo que resta del año? Mirá, si bien es... ¿Faltaría la lluvia por ahí? No, seguro. Gracias a Dios tuvimos un chaparrón ahí que nos vino la semana pasada. Y bueno, eso ayudó un poquito al estado de ánimo, que en estos días creo que es lo que más hay que sostener, ¿no? En el común denominador de la gente. La gente hoy está un poco con todos estos vaivenes del país, que todos somos conscientes de lo que está pasando, en el sentido a que por ahí el argentino la va peleando, en una palabra, y que eso es lo que yo creo que hay que tener, más allá de los gobiernos pasan, cambian de cara o cambian de nombre, pero bueno, lo que yo creo que hay que apostarle todos los días es a crecer como un poco como país, a crecer como productores, a crecer como empresa también. Como empresa y sobre todo a tener optimismo en un país que por ahí te pega duro, te quiere hacer agachar la cabeza. Yo creo que es cuando más fuerte tenemos que estar y es cuando más tenemos que apostar firme. Es un país hermoso para producir. Y yo creo que va en nosotros a que mejoremos, ¿no es cierto? Yo creo que es el pilar fundamental, es poder educar a las generaciones que vienen en pos a un mejor desempeño de ellos mismos. Bien, muchas gracias. Y bueno, seguramente van a recibir la visita un poquito más distendidos acá, que quizás por allí en la vorágine de la semana, a clientes, amigos, a recibirlos en el stand, compartir una charla, un mate y obviamente ofrecerles los productos que están mostrando, ¿no? Exacto, sí, gracias a Dios. Mirá, hoy día fue un día hermoso, muy lindo día acá en Ingeniero Luigi. Por ahí faltó un poquito de presencia de público. El público, si bien ahora la tardecita se agregó, se puso linda la expo, pero bueno, en el día faltó un poquito de público, pero bueno, creo que el día de mañana va a ser un día que va a brillar la expo. Bien, seguimos con más información, luego continuamos aquí en nuestro tiempo de noticias. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar, GRG, Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Gran promo en Personitas Calzados. Botas de cuero Cavatini Jaspapis, 1.490 pesos. Botas de niño y dama, un par por 700 pesos. Dos pares por 1.200 pesos. Buzos para niños, uno por 500 pesos. Dos por 900 pesos. Camisas, suéteres y jeans, uno por 600. Dos por 1.000 pesos. Zapatos para pie delicado, uno por 800 pesos. Dos pares por 1.500 pesos. Zapatillas deportivas, un par por 990 pesos. Dos pares por 1.900 pesos. Zapatillas Fila, Olympicus, Reebok, hasta agotar stock a solo 1.400 pesos. Personitas Calzados. Thank you.
Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más. Ahora con todas las tarjetas y ahora 12. Descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640. Marcelo Gelardino Viajes te invita a disfrutar de La Rioja y Catamarca al 10 de octubre, pagando 12 cuotas fijas de 810 pesos. También Ushuaia y Calafate, con aéreos desde Córdoba, partiendo el 31 de octubre, con base doble por 12 cuotas fijas de 4.408 pesos. Para más información, acércate a su representante en Realicó, Olga de Grosso. Marcelo Gelardino Viajes te lleva por el mundo. También estuvimos dialogando luego de la jura, donde se eligió el gran campeón macho, la gran campeona hembra, que pertenecieron en el caso de la hembra para Cabaña La Cirila y en el caso de macho para Cabaña Comahue. Una jura realmente muy, muy compleja, muy difícil por la calidad de la hacienda de los cabañeros de la provincia de La Pampa, y estuvimos charlando precisamente con Ramón Gallarani, Ramón Gallarani, que por primera vez hacía de jurado. Él es quien tiene a cargo los animales y el cuidado de los animales en Cabaña Curacó, y esto nos decía. La verdad que muy buena exposición, el nivel de reproductores, tanto en macho como en hembra, Muy buenos reproductores de la raza Berdinangu. Y he encontrado, o sea que me tocó este año venir a Luigi, este año no como expositor, sino como cabañero, como jurado. La verdad que muy buenos animales. En la categoría puro controlado, muy buen conjunto de hembras, puras controladas. La verdad que unas hembras paridas, el lote de Gran Campeón fue un lote donde encontrábamos las tres vaquillonas que estaban paridas. La verdad que es muy, muy bueno y muy grato ver esas hembras. Eso le da un plus, ¿no? Para la mirada del jurado. Sí, yo creo que para la mirada del jurado y para la mirada de un comprador también, porque creemos que lo mejor es que el productor venga y lleve ya una vaca también parida, ¿no? Y en una exposición tiene mucho valor una vaca que ya está parida, ¿no? Garantiza las características del animal, ¿no? Exactamente, sí, más que nada su fertilidad, ¿no? Su fertilidad, que es lo principal. Y bueno, también después, bueno, en el lote reservado, muy linda vaquillona, muy destacada. Y después teníamos en puro controlado, unos muy buenos lotes puro controlado. La verdad que en puro controlado y en Pedrigue también. Había unos lotes interesantes en Pedrigue, ¿no? En lo que fue puro de Pedrigue, final de Colorado, güey. Y final de Colorado, sí. La verdad que sí. Bueno, la gran campeona fue una colorada que estaba parida, vaquillona intermedia. Y bueno, después la reservada fue una vaquillona negra, muy buena, ancha. Pero bueno, siempre está ahí. Volvemos a lo mismo, que es la parte de, si bien la otra vaquillona estaba preñada y había otra vaca que estaba parida en la final, bueno, me incliné por la colorada por su calidad y su tipo de hacienda. La que dejé en segundo lugar por ahí es una vaquillona muy buena, un poquito no muy acorde para lo que uno estaba buscando, ¿no? Bueno, así que una gran muestra. Bueno, ¿y el toro en los machos, particularmente en el Gran Campeón? El Gran Campeón, la verdad que un toro muy, muy bueno, muy balanceado, muy buen toro. La verdad que buen tamaño, buen desplazamiento,
Me gustó del momento que lo vi en el lote y bueno, llegó a la final y creo que fue un claro ganador en la final, ¿no? Bien, le preguntábamos el otro día también a Gareis en Relicó, ¿no? A veces estar del otro lado del jurado, a uno quizás por allí le da una mirada diferente al animal, ¿no? De que cuando uno va a exponer o está como expositor. Exactamente, sí, porque bueno, a medida que van apareciendo los lotes, uno va viendo las cosas que van apareciendo, tanto en macho como en hembra, y bueno, uno va seleccionando lo mejor que a uno le parece, tanto como reproductor, pero a su vez también creo que estamos en una exposición y hay que valorar el trabajo de ya sea los cabañeros, porque detrás de todo esto hay un negocio, un trabajo de los cabañeros, de los propietarios de la cabaña y a su vez también de los muchachos que trabajan el día a día en lo que es la cabaña. Yo soy un cabañero y bueno, por suerte, muchísimas gracias a la asociación de Angu y a los cabañeros que me han invitado para estar en esta jura que es del circuito pampeano, ¿no? La verdad que muy, muy satisfecho, a pesar de ser la primera jura que me toca. Ojalá que, bueno, que sea convocado otra vez, me encantaría. Bien, nos dio la sensación que quedó conforme, recibiste muchas felicitaciones, así la tranquilidad la podés tener. Así bueno, también de nuestra parte las felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias y gracias. Seguimos acompañándolos con más información y hace unos días, precisamente una jovencita, una niña de aquí de nuestra localidad, se consagró campeona en patín. Esto fue en Puerto Madryn, campeona nacional, un evento realmente muy, pero muy importante. Fue recibida en caravana, realmente con la alegría de su familia, sus amigos, sus vecinos, de toda la comunidad. Y Tito Cabrera precisamente abordó este tema en el programa Panorama Deportivo TV. Muy bien, aquí estamos contentos con Germán y también con Luciano, está aquí hoy visitándonos, así que estamos muy contentos y queremos felicitarte por esta medalla de oro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo fue el torneo para vos, cómo fue la performance para llegar a esa medalla de oro. Y bueno, nada, primero entrenamos mucho, nos preparamos bien, allá en Yaricó y después acá en Puerto Madryn. Teníamos un lugar para entrenar, así que entrenamos algo también y ganó. Bueno, contanos un poquito para llegar al puntaje, ¿qué tuviste que presentar o qué presentaste y qué fue la performance para llegar a la medalla de oro? Bueno, presenté la categoría C4, 12 años, competí contra 48 chicas de toda la Argentina y bueno, y el puntaje fue 78, no me acuerdo mucho. En ese caso, ¿tu presentación era la única que representaba a La Pampa en esa categoría o había algo más chicas dentro de La Pampa? No, había otras dos chicas, una de ellas también era el Ferrero López, que quedó también clasificada, o sea, que quedó dentro de las 10 mejores. Ajá. Y una chica de Santa Rosa que se llama Erika Cisneros, que quedó puesto 13. Muy bien. ¿Y cuál fue el tema musical de fondo que para tu coreo, para esta performance tuya? No me doy por vencida de Luis Mon. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Y no te diste por vencida en ningún momento? No. ¿Qué pensabas al momento que salías a la pista? ¿Cómo estaba? ¿Tenías
jugador. Obviamente tus nervios propios, ¿no? Pero ¿estabas confiada en que podías llegar a ese puntaje? Sí. ¿Y la profe qué te decía? Sonreí. Ajá. Bueno, normalmente sueles hacer, también sabes participar con Joaquín Pizarro en lo que es la performance en pareja, y en este caso no te tocó hacerlo. No. Sí lo habían hecho en el provincial, ¿no? Sí. ¿Qué? Igual, en octubre se viene otro nacional. Ajá. En ese sí, con Piso Pareja, uh-huh. En La Rioja. ¿Y ahí van a estar con Joaquín? Sí. Bueno, ¿Joaquín estuvo participando también de este torneo o no? No. Él es una categoría más alta. Ah, claro. Bueno, también buenos resultados también en la del resto de la delegación de Ferro, ¿no? En este caso, bueno, Lupe Ferrero, ¿quién más estaba? Agustina, ¿cómo es? Y Gusta. Sí. Y Clarita Caldera. Ajá. También. En la C cuarta, pero una edad más baja, ella. Bueno, ¿cómo está toda la delegación pampeana? ¿Están todos juntos? No. Ajá. Sí. Están todos juntos. Están todos juntos. ¿Están ahí con la profe Yamila Varas? No. No viajó conmigo. Ah, Yamila no pudo viajar. Bueno, ¿y a las órdenes de quién en este caso estás vos? ¿Cómo? ¿A las órdenes de quién están ustedes entonces, al no estar la profe Yami? De Cristina, que es una chica profesora de Zaragoza. Y la delegada Fernanda también. Ajá. Y bueno, agradecer a todos los que me apoyaron para llegar a esta gran etapa. Claro. ¿Te queda alguna participación más o ya está tu participación, ya está lista? No, me falta el otro nacional y el último provincial, que hay que decir todo, que es Club del Ganador. Bueno, no, pero yo te preguntaba de este nacional que están participando ahora. No me queda ninguna otra participación. Ya está, ya con lo que hiciste ya terminó. ¿Y a la delegación pampeana le quedan todavía uno o dos días más todavía por quedarse allá? Sí. ¿Vendría a ser hasta mañana sábado? ¿Regresan el domingo? Mañana también y... ¿Cómo? Termina mañana también. Ah, termina mañana y ya el domingo ya están regresando. Bueno. Patinadora Luisina Sánchez, que se ha consagrado este fin de semana campeona nacional en patín artístico, nada más y nada menos. Bueno, ahí están familiares, amigos, plena caravana por Avenida Mulali. Ahí va, ahí va saludando, ahí va Luisina. Bien, como siempre, gracias a Tito por este material. Nos vamos a la localidad de Falucho porque allí se vivió una gran fiesta criolla, realmente con mucho éxito, porque estuvieron todos los condimentos necesarios para que se viva una gran fiesta. Tuvo agilidad, se terminó mucho más temprano que el año pasado, que había sido un problema. El marco de público respondió de manera excelente, la cantina funcionó, el día acompañó y el espectáculo fue de primer nivel. Aquí tenemos imágenes de la gente y perdón porque por razones de tiempo no pudimos filmar, porque realmente casi un poquito más de la mitad filmamos la cantidad de gente que había, pero la verdad que más de 1000 personas estuvieron allí en la fiesta de Falucho. We'll be right back.
pateado si de ganar se trata. De botas o de alpargata, así se baila el chamamé. No le afloje a la corriona, a seguir la bailanta. Un zapucá y un vino tinto, a suavizar la garganta. Thank you.
Seguimos con más información y nos vamos a un hecho que conmocionó al norte de La Pampa, cuando un trabajador, en este caso un albañil, estaba tomando mates, le sustrajeron su auto. Bueno, finalmente se descubrió que había sido el propio hijo. No solamente se lo robó, sino que se lo volcó. Aquí tenemos detalles. Si bien ha trascendido en medios ya periodísticos este hecho, no es mucho lo que podemos decir todavía, porque se está trabajando en eso, en la investigación del caso. Se produjo la sustracción de un vehículo que a posteriori fue hallado volcado en las inmediaciones de la 19 y la circunvalación. La Comisaría Segunda con Brigada de Investigaciones está trabajando en el caso y creemos que vamos a tener novedades. Pero también estaría relacionado con la sustracción de la motocicleta, así que todo en el mismo sector del barrio, así que por lo pronto lo único que puedo decir es que estamos trabajando en eso. ¿En qué dirección fue? ¿De dónde sacaron el auto? De la zona del barrio Ranqueles, ahí, más o menos entre la 40 y la 46, y la 29 y la 31, digamos, en ese sector. Que 44 y 29 precisamente, me parece que es. ¿Y la moto y el auto en el mismo momento desaparecieron o por ahí? Bueno, se están tratando de establecer las circunstancias. Aparentemente sí, sería contemporáneo, digamos, sería más o menos todo en el mismo en la misma hora, digamos, ¿entendés? ¿Y la llave estaba puesta el auto, la sacaron de adentro? Bueno, esos son detalles por ahí que son propios de la investigación y a lo que me refiero es a que se está trabajando. Por ahí son detalles no menores que se manejan para llegar a un resultado, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el auto quedó bastante deteriorado también, ¿no? Sí, está a la vista, Ha habido habrá ido una velocidad importante, dio unos vuelcos ahí, quedó como se ve, digamos, ahí en el sector ese en ese terreno, ¿no? Ya tienen indicios, están trabajando en quién puede haber sido. Porque por ahí se habla de que pueden ser familiares, amigos familiares y todo lo que sea. No quiero ser irresponsable y decirte una cosa por otra, pero estamos bastante avanzados en la investigación. Por eso quiero ser cauto y quiero dejar trabajar al personal que lo está haciendo e incluso hay una intervención fiscal que es la que lleva adelante la investigación. Bueno, puede haber una desgracia con suerte porque puede haber pasado otra cosa, ¿no? ¿Quién se llevó el auto y cómo quedó el auto, ¿no? Sí, porque ante los hechos vemos que pudo haber consecuencias mayores, físicas, digamos, para quien manejaba. ¿Quién o quiénes manejaban, no es cierto? Eso todavía no lo hemos podido establecer, pero ha trabajado personal técnico, digamos, se han levantado muestras que permitirían a posteriori pericias, estamos recogiendo algún testimonio, lo que se hace usualmente. Bueno, son hechos que por ahí no se dan muy seguido. No, es bastante particular la circunstancia y después cuando se aclare seguramente vas a sacarle esa cuenta y la gente. Pero por ahora estamos trabajando con eso. Es una circunstancia muy, sobre todo, digamos, cómo se dan los hechos, la hora. ¿A qué hora fue? Alrededor de las 7 de la mañana, 7. Bueno, ya hay luz, ya no está tan oscuro. Claro, eso también lo hace particular. Claro, había mucho movimiento en el bar, pero bueno, quién sabe, uno se va a un auto, puede parecer. Está bien, pero a la hora de una investigación todo suma. Claro. Así que el que pueda. ¿Se están buscando testigos también? Sí, siempre se necesita el testimonio de alguien que pueda hacer el aporte. Y nosotros después lo analizamos. Todo es importante. Aquel que crea que por ahí puede ser algo menor o que no va a sumar, que lo acerque. Después nosotros lo analizamos. ¿En qué película se dio cuenta que le faltaba el auto? Si eso pasó a las 7 más o menos. Mirá, eso lo tiene todo la segunda. Yo conozco en general, incluso son detalles que manejan los que investigan, claro. Y el fiscal del caso. ¿Ingresaron al domicilio para llevarse las llaves? Claro, trabajamos en casa y me sacaron la llave y la moto también me robaron. ¿La moto también? Sí. ¿Tuviste algún problema con alguien? No, ¿alguna amenaza? No tengo problema con nadie, sí. No estoy pagando el coche. ¿Lo estás pagando todavía? Ya con préstamo para pagar, no terminé de pagar. No se puede creer lo que te pasó. ¿A vos a qué te dedicas? Al mayorería trabajo. O sea, te levantabas para ir a hacer la obra, te ibas ya. Sí, ya me iba. Me levanté tarde buscando jodidos de la cintura y casi estuve esta tarde poniendo piso y. Y hoy te encontrás con esto. ¿Tenés seguro? Tengo todo. Tengo. ¿Seguro total o seguro tercero? Contra todo. Contra todo. Todos los papeles y arriba el auto y ando con los papeles arriba del coche. Para, ¿cómo? ¿Vos te enterás cuando vas al garage, en tu casa? No, si no tengo estacionado en mi casa en una esquina vivo y lo estaciono siempre adelante al auto. O sea, afuera lo tienes en la calle, digamos, en la vereda. Al lado de la puerta de la ventana de mi casa. Me lo han sacado empujando y
Te lo han empujado. ¿Y la llave la sacan de adentro? ¿Se meten a tu casa? Claro, entran a mi casa, entran. ¿Vos la tenías dónde la llave? ¿Y guardada en dónde? Colgada ahí, no me entrada en la puerta, en un coso de un llavero. Es alguien que sabía, porque nadie sabe dónde tenés la llave vos. Alguien que conoce, evidentemente. El auto, yo te digo, estaba tomando mate y estaba la ventana cerrada. Y escuché dos ruidos de puerta yo, y ahí fue cuando miro y me di cuenta que me faltaba el coche. ¿Saliste a buscarlo? Claro, le llamo a mi mujer que está durmiendo, le digo, me han llevado el coche, guardaré. ¿Te dio alguna respuesta a la policía, algo? ¿De cómo habría, qué habría pasado, si encontraron a alguien que se haga cargo de...? No sé, si ahora recién me entero, por mi cuñada me entero, que me avisó. ¿Y tu nombre y apellido es? Pabón Omar. El auto de Omar, Por lo tanto, ¿qué nos permite demostrar esto? Nos permite demostrar que la conducta durante el proceso del señor Pavón es totalmente desaprensiva. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque, atento a esta conducta precedente de no respetar justamente las reglas que se pusieron y que son totalmente favorables hacia él, como es cumplir todo lo que le queda de la condena en su casa, ya teniendo acceso a actividades recreativas, trabajando con su padre, solo debe tenerse de salir de noche entre las 20 y las 7 horas, el joven, a escasos días que comienza a cumplir la condena, su conducta es salir a cualquier hora y es algo que el padre lo mismo lo marca en la denuncia. A raíz de esta conducta desaprensiva, el Ministerio Público Fiscal puede suponer que el señor Pavón tiene un comportamiento que lo hará sustraerse al normal avance del proceso. El análisis de los comportamientos previos en otros procesos es un presupuesto que está contemplado en el peligro de fuga, contemplado en el artículo 252, inciso tercero, el comportamiento del imputado en el procedimiento o en otro procedimiento en la medida que indica su voluntad de someterse a la persecución penal. Claramente, el señor Pavón tiene una desaprensión ante las normas que da la autoridad. Asimismo, la condena que recaiga en este debajo es una condena que va a ser de efectivo cumplimiento y que se debe unificar con los 2 años y medio de prisión que está cumpliendo de acuerdo a la condena dada por el nuevo responsable número 1. Lo que le resta cumplir de acuerdo al cómputo es 1 año prácticamente. Por lo tanto, la pena de este proceso no va a ser nunca inferior al año de prisión de efectivo cumplimiento. En base a estos dos supuestos, en los peligros de fuga, contemplados en los artículos 253, inciso segundo y tercero, es que voy a solicitar que se dicte la prisión preventiva del señor Pavón hasta la finalización del proceso de investigación fiscal preparatoria. El vínculo del señor Omar Pavón con el señor Rodrigo Pavón no solo se encuentra acreditado a través de los distintos testimonios que ahora en el legajo, sino que se encuentra acreditado a través del certificado de nacimiento, donde consta que está subido en el legajo fiscal, donde consta que el señor Rodrigo Pavón es Rodrigo Omar Pavón, es hijo de Mar Alberto Pavón y de Carolina Laura Beatriz del Valle, así como de por copia de su DNI, también se encuentran acreditados en forma de registro. En consecuencia, por esto, el Ministerio Público Fiscal, en el marco de esta presente audiencia, va a solicitar la correspondiente sobreseimiento del señor Rodrigo Pavón, ya que media una causal de exculpación que está contemplada en el artículo 185 del Código Penal, que dice que están exentos de responsabilidad criminal si perjudican la fin por resulta en causaciones o daños que los simplemente se causaran los cónyuges descendientes y afines en línea recta. Por lo tanto, el señor Rodrigo está totalmente exento por haber sustraído el vehículo de su padre y por haberlo con el vehículo. Bien, agradecemos por este material a nuestros colegas de Somos General Pico, programa que antecede a nuestro tiempo de noticias. Todos los días a las 19 horas, perdón, a las 20, Gonza. A las 20 horas tenemos el informativo de la ciudad de General Pico con toda la información también del norte de la provincia de La Pampa. Vamos a ir con también otro integrante de la ciudad de General Pico de nuestro programa, que es el licenciado Juan Pablo Cocovieta, el análisis político y económico. ¿Qué tal, Coco? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Realicó y la zona. Finalmente, luego de varias idas y venidas, el Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que tiene como objetivo reprogramar y o reestructurar los vencimientos de la deuda pública provenientes de la emisión de títulos bajo legislación local. Si bien dicha iniciativa no cuenta con la anuencia del espectro político opositor, se reconoce por lo bajo que constituye un paso fundamental de cara a honrar los compromisos de la deuda, toda vez que se repare en la fuerte restricción fiscal por la cual atraviesa el Tesoro Nacional. Yendo a las principales características del proyecto, lo más sustancioso pasa sin dudas por la cláusula de acción colectiva que busca proteger a los tenedores privados de estos títulos y que exige que la oferta que eventualmente curse el Tesoro deberá ser aceptada por el 66% de los tenedores en general y no menos del 50% de los tenedores de cada especie emitida. Verdaderamente lo que suceda hacia el futuro con la economía argentina depende de la agresividad que tenga la oferta que finalmente se curse a los tenedores de títulos argentinos, ya que en la medida que haya una quita de capital e intereses y esta sea aceptada, mayores son las chances de que podamos reinsertarnos a la senda del crecimiento, ya que podemos poner a disposición de dicho objetivo los recursos que originariamente deberíamos disponer para cumplir con el pago de los servicios de la deuda. Esto al menos es lo que está en la cabeza del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y es a partir de allí que han surgido un sinfín de especulaciones respecto de cuál será finalmente la oferta que se les cursará a los tenedores de títulos públicos argentinos. Si finalmente habrá quita de capital e intereses o será una oferta más amigable que solo contemple la reprogramación de los pagos ya comprometidos. También dependerá de lo que suceda con la economía argentina, las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya que requeriremos reprogramar los vencimientos más inmediatos, también con el objetivo, valga la redundancia, de poner los recursos a disposición del crecimiento. Todo esto lo lograremos precisar con mayor exactitud, con posterioridad a la contienda electoral que se avecina el cuarto domingo de octubre, donde saldrá ungido el futuro presidente de los argentinos. Es importante lo que suceda con la sustentabilidad de la deuda, ya que de allí se desprende el esfuerzo que tendremos que hacer el conjunto de los argentinos para honrar los compromisos, así que habrá que estar atento a este tema. Desde aquí nada más, José María, estamos en pleno contacto. Bien, vamos a ir en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en nuestro Tiempo de Noticias. Copagua les recuerda que el tanque de reserva de agua corriente debe estar siempre provisto de una tapa o cierre hermético, de manera que no lleguen a él pájaros, polvo atmosférico, materiales en suspensión u otros objetos que puedan contaminar el agua. Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada. Creciendo con raíces solidarias. La parrilla del SOC.
Los mejores cortes, costillares, mollejas, con un típico sabor del asado argentino. Sabrosas mesas de entradas y exquisitos vinos. La parrilla del Zoc. Excelente atención. Reservas al 2302-527948. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente. Para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. Las pilas y baterías tienen elementos potencialmente tóxicos para nuestra salud y el ambiente. Es nuestra responsabilidad individual reducir su uso y desecharlas en lugares seguros, evitando la contaminación. Elija acercarlas a los baldes pileros. No las mezcle con los residuos. Programa Pro Verde de la Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada. Una cooperativa con compromiso ambiental. Seguimos acompañándolos con más información y nos vamos a la localidad de Falucho porque tenemos en este caso... imágenes, adelanto de lo que será la edición de Entre Potros y Palenques del próximo fin de semana, el sábado a las 21. La primera parte, voy a ir en dos partes la fiesta de Falucho, de lo que fue esta gran fiesta, ¿no? Realmente una fiesta muy, pero muy linda. Aquí tenemos dos montas, que por supuesto una tiene que ver con un jovencito de General Pico que hace muy poquito dejó la categoría petizos y ya pasó a tener las primeras montas de caballos grandes. Pero bueno, el otro día montó un petizo. Y también una que también es de Matías Escobar, se llama El Joven. Y la otra es del Freddy Gatica, una monta de primer nivel. Aquí tenemos, esto ocurrió en Falucho. Que arranquen las especiales con cada chico valiente, que ninguno me lo cuente. Y la copla que acomodo pensando por sobre todo que pueda ganar la gente. Seguro, Carlito, que va a ser así. Hay un público expectante, esperando estas montas especiales que sin duda ha sido por donde ha girado la rueda convocante de este noveno encuentro de jinetes y reservados. Entero se va a jugar. Se llama Matías Escobar. Ahí está el de Pico, señores. Lo pide revoleando. Vamos, Matías, viejo, te dice La Pampa. Este corazón de Caldenes. Atención, lo perdió Matías Escobar. Ahí está, señores, sí, señores. Me gusta mucho más. Vamos, Matías, que la gana. Vamos, tiempo, Matías, tiempo, Matías. Aplaudido La Pampa. Decorado en tu copla y en tu canto, Carlito Marquesini. Es la juventud del suelo de General Pico. Con las patas allá arriba, te estaba mirando, hermano. Te canta un chivilcoyano y hasta le grito salud. Acá está la juventud que tiene el suelo pampeano. Las emociones encontradas, nos comentaba hoy el Flaco Escobar de lo sucedido de ayer en la familia. Seguramente alumbrado por su abuela Juana, este Matías Escobar salió a buscar el espectáculo. Por ahí anda su padre, por ahí anda su tío, por ahí anda su primo, todos haciendo de esta fiesta del pago de Falucho. Bueno, espero que haya todo el público y esta puerta fue dedicada a la abuela. Se la marcan los hermanos Pellegrino y ahí está Matías Escobar en Quepampa. La abuela. Felicitaciones también al amigo Pellegrino, a las chicas también, a sus hijas. Realmente por...
en este pago de Falucho. Bueno, y una de las actitudes lindas de Oscar Freddy Gatica, ¿no? Bueno, parte de ese dinero cobrado por una monta especial, porque sabemos que en cada lugar del país la cosa es así, las montas especiales se cobran. ¿Sabés dónde fue a parar? Al bolsillo de Juan Domingo Caliente. Yo primero pediría un aplauso por la actitud del hombre y por el compañerismo, ¿no? El agradecimiento también a la comisión que permitió eso, porque en el afiche hay un nombre. Ustedes saben que estas cosas se vienen practicando con muchísimo tiempo. El jinete no puede decidir la monta especial dentro de 3 meses, no puede dejar 3 meses sin montar, tiene que seguir haciéndolo. Así que bueno, a veces pueden venir estos casos de que ocurre un accidente o algo así parecido, y entonces tiene que reemplazar lo otro. Pero bueno, acá está la cuestión y acá está la decisión. Si el público me ayuda, yo lo que voy a hacer va a ser un poco de silencio hasta que la valla se tranquilice y lo podamos largar, ¿no? Para que no le dé tanto trabajo por allí a Freddy, porque bueno, en la parte que me ha tocado ponerle palabra, creo que le he encontrado la vuelta, le he encontrado la mano. Y en el momento que he hecho silencio, el caballo ha plantado para poderlo largar. Después, regañotamos, nos jugamos entero. Si me paro por este lado, no sé qué decir, podría venir. Si yo me llevo para adelante, que se me suelta, puede salir para este lado. Bueno, me vengo para este lado. Ahí estamos. No voy a molestar a nadie. Daniel, usted tiene para poner palabras. Si quiere, y una vez que monte. Por allí Freddy Gatica, hacemos un poquito de silencio, nos vamos a votar. Indio, la comisión, esto es con cosas que donaron los pucheros. No se les cobraba el estado, pero tenían que poner algo para la comisión. En definitiva, no era para la comisión. Se sorteó entre todos los montadores presentes, de cada uno de los pucheros que se hicieron presentes. Bueno, Carlos Tapia es uno de los beneficiados del sorteo. Carlos Barroso, Darío Mon, Jorge Bobadilla, Pablo Viglianco, y Julián Boneto. Estos son los señores jinetes que han sido beneficiados en el sorteo de las 56 montas. Tienen que pasar por la cantina y se les hace entrega de presente de cada uno de los pilcheros y artesanos que adornaron la fiesta. Así que el aplauso para los señores pilcheros y artesanos por la colaboración con la fiesta, el aplauso para la comisión y para quienes salieron beneficiados en el sorteo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Como digo, una vez que Freddy Gatica esté arriba de este desarmado, vamos a ir haciendo un poco de silencio. El silencio lo pido para todos en general, ¿no? Sé que por ahí uno se emociona y se impacienta. Pero bueno, acá lo lindo es que toda la rueda general, todo lo demás ya ha finalizado. La gente también esperaba hace muchísimo tiempo esta topada, así que lo que vamos a hacer, vamos a ir guardándole el silencio necesario. Largo, y ahí lo tenés, es Freddy Gatica, es el torito de la marca de dúo, el chopa y campo novero, allá te tengo, Freddy viejo, vamos a ver qué pasa, está Freddy Gatica, tanto rico. Ahí va el amigo dúo, claro que sí, propietarios del Torito, en la categoría Basto y en Cimera, por otra de las especiales, de Falucho. Juan Calderón en Rodri, el aplauso de la gente para el otro de los Juegos de América. Bien, cambiamos el ángulo de la información, decíamos que luego de nuestro tiempo de noticias, se viene Panorama Deportivo TV, ya andan Tito,
y Pepe, Tito Carrera y Pepe Sánchez andan aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Muy pero buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches para vos y para toda tu teleaudiencia de nuestro tiempo de noticias. Así que estamos haciendo nuestro anticipo del panorama deportivo de esta noche. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, ahí estamos haciendo el anticipo con todo el deporte que ha dejado el fin de semana, donde estaremos hablando de fútbol y de varias cosas más. Sí, 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 sí. Así que, ¿y cómo anticipo? ¿Qué le dejamos a nuestro colega? Le dejamos la nota que yo logré allí en el Sportivo. En este caso con el básquet, la conferencia de prensa, donde allí estuvo cubriendo Germán. Se viene un interesante cuadrangular de básquet aquí entre el viernes y sábado que viene, donde los cuatro mejores equipos de La Pampa que estarán jugando el torneo Federal B van a estar jugando un cuadrangular aquí en el gimnasio del Club Sportivo. Gracias por venir, acompañarnos. El motivo esta vez es para anunciar y para presentar el torneo de básquet del fin de semana que viene, que es la Copa Trombeta Aviación Agrícola, y que van a participar los clubes de Olgoy de Santa Rosa, Alpachiri Juventud de Alpachiri, Barra de Pico y Pico Fútbol. Se va a hacer un torneo con estos cuatro equipos que traen las categorías que van a participar del torneo federal de ascenso de la Liga Argentina de Básquet. Así que estamos muy, muy contentos con este logro, que se puede decir, para el club, de poder traer las ligas mayores de básquet de la provincia, creo que por primera vez a Realicó. Claro, un evento, digamos, único, ¿no? Porque un cuadrangular con cuatro primeras divisiones para competir entre sí, a pocos días además del comienzo del federal, es algo único, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo no recuerdo que haya pasado en otro lugar que no sea Pico Santa Rosa, que se encuentren todos los clubes de la provincia en un solo torneo y no te diría pero por los puntos, pero sí un torneo importante que ellos tienen ganas de jugar, preparatorio para el federal. La verdad que no recuerdo que se haya hecho eso en algún otro lado. Y eso permite, digamos, esta nueva instalación, digamos, que sí. El piso, toda esta inauguración va dando los primeros frutos, digamos, ¿no? Porque un evento de estas características no se puede hacer de esta manera. No, si no tenés un estadio con las mínimas condiciones básicas para el básquet, es imposible que venga. O sea, el parquet, como nosotros siempre hablamos con los chicos, es el piso del básquet. Claro. O sea, como se plantea el básquet hoy, no te aceptan de otra manera con un piso de parquet, con las jirafas como tenemos, con todas las condiciones que tiene el Club Sportivo para poder albergar el básquet. Y va a haber inauguraciones también, ¿no? Porque se continúa trabajando para estar inauguradas más obras en el gimnasio. Sí, buenas noches. Con esta inauguración del piso también se pensó en ampliar la parte de tribunas, que no tenía nada en este momento el gimnasio. Bueno, un poco el torneo fue organizado para eso también, para inaugurar las tribunas y para juntar fondos para esta tribuna. Se compraron dos tribunas retráctiles que tienen 4.50 de ancho por unos 3 metros y medio de largo, más o menos la capacidad para 100 personas. Y bueno, se estarían inaugurando para este torneo, las traeríamos para este torneo. O sea que cada vez más, digamos, con esta obra, cada vez más. Se está ampliando la visión de un gimnasio exclusivamente de básquet no, de otro deporte también, pero digamos, un gimnasio deportivo con todas las características, ¿no? Sí, sí. Así que recordemos entonces, es el 27, el 28, y el horario, y cómo es el tema de las entradas, ¿no? El torneo va a arrancar el viernes a las 20 horas, con el primer partido del clásico de Pico, que van a jugar Ferro y Pico Fútbol. Y en segundo término, a las 22 horas, va a jugar All Boys versus Juventud Unida de Alpachiri. Eso es el viernes a la noche. El sábado la jornada va a ser un poco más extensa, va a arrancar a las 16 horas con un partido con las estrellas de Sportivo. Van a venir varios chicos que están afuera a conocer el piso, a inaugurar el piso también. Se hizo un partido para, más que nada, recreativo, y que vuelvan al club y lo vean de esta manera. A las 19 horas se arranca la Liga Mayores, van a jugar por el tercer y cuarto puesto los perdedores del primer partido del viernes. Y a las 21 horas sería la final entre los dos equipos que hayan ganado el viernes.
Ya están a la venta las entradas, se puede comprar individual por día o se puede comprar un abono. La entrada individual por día vale 150 pesos para los socios y 200 pesos para los no socios. Y si querés comprar el abono, que serían los dos partidos, tanto del viernes como para el del sábado, vale 250 pesos para no socios, perdón, para socios, y vale 300 pesos para los no socios. Va a haber cantina, por supuesto, a cargo de la subcomisión de básquet del club. Así que van a estar todos los que vengan muy bien atendidos. Los clubes que van a venir ya prácticamente vienen con los refuerzos ya que han incorporado. Sí, sí. Los equipos están en plena pretemporada y estaban necesitando empezar a rodar un poco el juego, explicar los sistemas y demás. Entonces que a ellos les vienen bien, pero vienen todos completos, ya están los cuatro clubes, tienen el plantel cerrado. Y el torneo federal arranca los primeros partidos el 10 de octubre. De este fin de semana, una semana más. ¿Se notó bastante la diferencia entre el parque y el piso? Acá el kinesiólogo tiene el más. Sí, no hay comparación en cuanto a, a las lesiones y además ya es un requerimiento que piden en todas las ligas el piso parque. ¿Ya les habían dado un tiempo en cuanto a cumplir justamente de manera reglamentaria con el piso de parque? Lo estaban perdonando, digamos, el tiempo porque ya. Casi todas las canchas cuando... Sí, la realidad es que Sportivo hace un tiempo que no viene participando en primera. Eso nos daba un hándicap para poder seguir participando de la federación. Pero primera división, si quisiéramos participar en primera división, no lo podríamos hacer si no tuviéramos el piso flotante, el piso de parqué. Ya estamos entonces con una partecita de lo que fue la conferencia de prensa. Después en nuestro programa habitual dentro de un rato estaremos con todo el detalle de todo lo que dejó esa conferencia de prensa, más todo lo que es el fútbol, Germán. Sí, así es. Adelante, José María. Bien, muchas gracias a Tito y a Pepe. No se olviden, apenas termina nuestro tiempo de noticias, Panorama Deportivo TV. Vamos en busca de la pausa. Luego continuamos con más información. Estamos con lo que ocurrió hoy en tribunales, con el caso de la camioneta robada, protagonistas, dos mujeres riquenses. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Rialicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huinca, Renacó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. Farmacia Rialicó. Fragancias originales y alternativas. Artículos de ortopedia. Toma de presión arterial. Amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Rialicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. Llega el Día del Padre y en Simi Reina Sector Masculino ya contamos con promos especiales, indumentaria de las marcas más reconocidas y con los diseños más elegantes. This Week, Cuccini, Santos, Go North. Además, accesorios hasta en 12 cuotas sin interés. Simi Reina Sector Masculino y feliz Día del Padre. En Rialicó y para toda la región, Modas Silenia, directo de fábrica. Para esta temporada invernal, indumentaria para toda la familia.
ropa sport, de vestir, deportiva, jeans, suéteres, indumentaria para bebés y niños, lencería, billutería, talles especiales para damas y caballeros, zapatillas deportivas, modas Silenia, directo de fábrica, en Mulali 2 de marzo en plena esquina, Realicó y también en General Hacha. Desde 1999 se separan todos los residuos en la planta de tratamiento. Téngalo en cuenta a la hora de generar basura y clasifíquela en residuos orgánicos, inorgánicos y patogénicos. Programa Pro Verde de la Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada. Marcelo Gelardino Viajes te propone disfrutar de Bariloche durante 4 noches el 9 de noviembre con tan solo 12 cuotas de 1.332 pesos en base doble por pack con aéreos desde Córdoba, ida y vuelta. Dubái y toda su belleza el 10 de noviembre. 8 noches con desayuno, excursiones, aéreos y mucho más por $2,495 final en doble pack. Y toda la belleza de la Romana con Punta Cana el 14 de noviembre por $2,150. Para más información, acércate a su representante en Realicó, Olga de Grosso. Marcelo Gelardino Viajes te lleva por el mundo. Seguimos con más información y en este caso vamos a decir que en tribunales de la Ciudad General Pico, en el día de hoy, después del mediodía, se... dio inicio a lo que es el proceso judicial de dos mujeres imputadas por el robo de una camioneta. Esto ocurría en tribunales, agradecemos a nuestros colegas de En Boca de Todos, y las dos mujeres quedaron imputadas, pero en libertad. Señora, ¿me puede decir su nombre completo y DNI? Lorena Natalia Canales, 38-552-214. Señora, ¿cómo se Cecilia Leticia Pérez. Lo que va a pasar en esta audiencia, que consta del problema en conocimiento que se está investigando por la presunta comisión de un hecho delictivo. La señora fiscal le va a decir cuál es el hecho de investigación, circunstancias de modo, tiempo y lugar, la probable calificación legal, de acuerdo a los delitos que están tipificados en el Código Penal, y si requieren alguna medida de coerción, esto es prohibición de acercamiento, comunicación o prisión preventiva, como así también puede requerir pruebas para incorporar a la unidad. Siguen su turno cada uno de sus defensores, va a ser su defensa. No se discute en esta etapa sobre el fondo de la cuestión, sino que se las pone. Se le hizo conocer en la sede del Ministerio Público Fiscal y consiste que el día 22 de septiembre, aproximadamente a las 7 y media, va a haber sustraído una Picat 4 modelo Duty, con dominio DDL398, utilizando la llave que estaba en la vivienda de San Martín 1432 de Realicó, propiedad de Rubén Adolfo Uris, vivienda a la que habían ingresado por libre de confianza dado por el damnificado. La camioneta la abandonaron en la localidad de Ingeniero Villín, calle Colón, entre Mitre y España, retornando luego a la localidad de La calificación legal provisoria es la de hurto calificado, contemplado en el artículo 163, inciso 3, ya que se ha utilizado la llave de la camioneta y que es la misma que fue sustraída de la casa del señor. Las señoras Pérez y Canal llegan en carácter de detenidas a la presente audiencia, las mismas fueron demoradas por el personal de la comisaría de Realicó el día 23, luego que se realizó la denuncia por parte del señor Uri, donde el mismo relata una relación preexistente con ambas, por las cuales existía un grado de confianza sumamente íntimo entre ellos. El manifiesta que habían estado ese día, habían estado las dos en su casa, que había habido discusiones por unas cuestiones de dinero y que se retira de la vivienda, vuelve a la vivienda, le faltan algunos elementos, vuelven a discutir, se retira nuevamente y cuando vuelve a la vivienda comprueba que su camioneta no estaba. La camioneta fue hallada en el Ingeniero Luigi. Cuando la camioneta es hallada en el Ingeniero Luigi se toman testimonios justamente de un vecino que estaba cerca de la zona donde la misma está abandonada, y él nos refiere que se había visto a dos mujeres, que las mismas se comunican con él, dicen que no pueden arrancar la camioneta, que incluso una le pide que le deje cargar el teléfono para poder comunicarse vía Facebook, y él le presta el mismo, y
También son vistas en la, estación de servicio de Ingeniero Luigi, retornando luego a Relco. De hecho, el dato que la camioneta estaba en Ingeniero Luigi, que, por el cual la policía lo va a buscar en, directamente, había sido dado por una de las mismas empujadas. Llegan a verte detenidas, atento el estado de flagrancia realmente en el que se inició la investigación. Pero voy a solicitar que se les dicte la prisión preventiva basado en la necesidad que exista una prohibición total de contacto y comunicación con el amplificado Rubén Juárez. Atento que el testimonio de él es el que resulta más que relevante para sostener esta investigación. Voy a solicitar que a su vez esta prisión preventiva sea una prisión preventiva moligerada, porque solicito que sea a través de una medida sustitutiva con una prohibición total de contacto y comunicación de las mismas cuando han aplicado mientras dure la investigación fiscal preparatoria. ¿Por qué hago también esta prohibición de contacto y comunicación? Porque desde el primer momento de la investigación surge que este hecho tiene su origen en la estrecha relación entre el señor Uriz y la señora Pérez y Canales. De hecho, una de ellas en su descargo hace dato una versión sobre que el señor Uriz le había prestado la camioneta, intentando de esta manera que el delito no se configure. El señor Uriz podría haberle prestado la camioneta, es posible, pero igual el hurto de uso se queda configurado a través de llevar la camioneta desde Ralico a Luigi y dejarla abandonada en Luigi. En su descargo hace referencia que esto fue un chiste, una cuestión de borrachos, y que le habían devuelto la llave de la camioneta dejándola en el patio de la vivienda. Chequeé esta información con el comisario González Pallel mientras estábamos en el tiempo desde que ella declaró hasta que realizamos la audiencia, y efectivamente el comisario González Pallel me transmite que sí, que el señor Luis había encontrado la llave de la camioneta en el patio de la vivienda. Insisto, de cualquiera de las dos maneras, el hurto calificado por utilizar la llave verdadera y que haberla sustraído de la vivienda quedaría configurado. O, en todo caso, como alternativamente, sería el hurto de uso, quedaría configurado si del devenir de la investigación surge que él le había prestado la camioneta. Por lo que la calificación alternativa también podría ser la de hurto contemplada en el artículo 263. Lo cierto es que estos detalles deberán ser confirmados y deberán ser trabajados con el testimonio del señor Uriz, por lo que la prohibición de contacto y comunicación con el mismo tras la investigación fiscal preparatoria entiendo que tiene que ser total y absoluta. Y solicito que sea como medida sustitutiva, atento que si alguna de ellas se comunicara o tuviera contacto con el señor Uriz, eso habilitaría a que inmediatamente se ordenara su detención y se efectivizara la prisión preventiva. Del análisis del sistema, las mismas no cuentan con antecedentes penales, al menos desde el año 2011. Código de rito, y porque es un acto procesal de donde se inicia una investigación y se le pone en conocimiento de la jurisdicción de por qué se lo va a investigar. Todo esto es provisorio, por lo tanto no hay ninguna oposición. En cuanto a la prisión preventiva, a las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conforme a la estipula del artículo 254, incisos 4 y 5, por el término de 90 días, es decir, de la investigación fiscal preparatoria, tampoco va a resistir la defensa de dicho pedido. Recién le preguntaba a media extendida si había algún inconveniente que le producía algún agravio incumplir con esta medida, por lo menos hasta que se resuelva la situación procesal en este legajo, y no tiene ningún inconveniente, por lo tanto tampoco va a haber resistencia de dicho pedido. Y también estoy de acuerdo en dejar a salvo la posibilidad de una salida alternativa, como puede ser el criterio de oportunidad en este caso, que es todo. Bueno, perfecto. Doctor Bezán. Sí, su señoría. En mérito entonces a la presencia que estamos en el legajo 50403, esta defensa, por una cuestión de gratis causae, va a ratificar también la misma posición del codefensor en los mismos términos. Vale decir que no va a haber objeción en cuanto al planteo de poner en conocimiento el hecho que se le está imputando a mi defendida, como también las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, por entender que encuadra perfectamente en los términos
de vertido por el defensor doctor Constantino en esta audiencia. Por lo tanto, me voy a llamar a todo cuanto se dé en esta audiencia. Bueno, perfecto. No sé, una cosa sí. Más. Bueno, ya el pedido de libertad. ¿No? Sí, sí, obviamente. Está sobreentendido, sí. Eso está claro. Bueno, por las medidas sustitutivas. Perfectamente, creo que iba a ser por el 240. No, y sí, gracias. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Nuestro Tiempo de Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Antes les quiero recordar tres cositas. Campo al Día, con todo lo que ocurrió en la Exposición Rural de Ingeniero Luis y mucho más, en la edición de las 21, el sábado a las 21. Entre Potros y Palenques, con la primera parte de lo que ocurrió en Falucho, sábado a las 22. Y también a las 20:30, a través de Radio Patagonia, estaremos con el encuentro entre Sportivo y Sportivo Realicó y el equipo de Independiente de Jacinto Arauz. Hasta allá, hasta Jacinto Arauz, estaremos viajando. Nos despedimos. Que Dios los bendiga. Será hasta el lunes. Chau.